Parque Boxing Club nace a consecuencia de la cantidad de gente que jugaba a las bochas en las calles del pueblo, en todos los barrios. Era muy comentado la práctica del deporte, se jugaba tanto a tal extremo que ya empezamos a estorbarle a la gente, especialmente los transeúntes, los que conducían vehículos. A tal punto estábamos tan entusiasmados mirando las bochas a un conjunto de barrios que ya ni le llevábamos la punta al tráfico, y el tráfico molestábamos nosotros, tenía que a veces parar, y nosotros éramos en ese sentido negligentes, no, falta de respeto, porque teníamos que dejarle, pues si éramos nosotros los que estábamos haciendo lo que no se debía hacer. Bueno, y eso transcurrieron varios años, hasta que un día en un grupo dijimos, che, ¿y no podremos hacer algo nosotros para ver si le podemos dar un remedio a esto? Sería para bien de nosotros, para bien del pueblo, para bien de todo, construir un club en donde podamos ir todos al boxing club. Y no faltó quien dijo, me parece buena la idea. Y ya uno lo apoyaron, otros también, hasta que empezamos a tender el hilo, como decimos nosotros, a ver la opinión de los demás. Y tenía bastante apoyo en decir, bueno, sí, vamos a ver. Bueno, ya llegó un día que conversamos con Alfio Russo, era el dueño del terreno, que y él también nos apoyó, nos dijo, sí, yo le voy a vender, le puedo vender ahí una parte del lote de él para que ustedes puedan realizar, y cuenten con mi apoyo también. Inclusive participó de la comisión y es un fundador del Boxing Club. Bueno, la cuestión que así nace el club, nos decidimos a hacer trazar un... Por el hecho, si ustedes vos te fijás en el boxing, las plantas habían sido plantadas en forma de calles. Vos llevando al boxing club te das cuenta. Era creyendo que se podría seguir jugando de la misma manera por calles, pero en un local nuestro donde no molestaba ni el tráfico ni nada. Bueno, se apoyó. Pasó un tiempo y claro, después vinieron las dificultades. En los primeros momentos todo era fácil, así, pero después la irresponsabilidad era, la gente había dicho que sí, y como ocurre casi siempre en todas las cosas, ¿no? Decían, a tal punto que yo había sido el presidente del club, estaba desmoralizado, tenía como ganas de dejar casi, porque me veía solo, en el sentido, no porque la gente era mala, todos atendían sus ocupaciones y llegaba el momento, no tenían tiempo. Bueno, yo tenía un muchacho, mira, cuando habíamos llegado ahí habíamos hecho un saloncito como primera fase del desarrollo de la institución, donde atendíamos los primeros momentos nosotros, un domingo uno, un domingo el otro, y de noche teníamos las reuniones. Íbamos a las reuniones y yo iba y no venía casi nadie, entonces me desmoralizaba. Y estaba este muchachito, en aquella época era joven, Pichón Nicolino, era el que me alentaba a seguir, no abandonemos, Mario, yo voy a estar al lado tuyo, y me alentaba y me daba. Hasta el punto llegábamos, por ejemplo, muchos me decían, yo fui, pero no había luz, estaba todo oscuro, entonces yo terminaba de almorzar y iba y prendía las luces para que no me pudieran reprochar de que habían ido al club y no había nadie. Y bueno, de todas maneras se fue sorteando esas dificultades, se fueron con... Y hasta que llegó el club a... Después había también sectores que yo diría un poquito de intereses creados, no les molestaba si íbamos a jugar a nuestro propio club, porque a lo mejor algunas cositas, y hubo que batallar. Yo me acuerdo que le hablaba a Archilio Capella, a Berto Brun, que fuimos fundadores del club. Ustedes que son el grupo que arrastran a los demás, hagan un partido y vayan al club. Entonces, de manera, al faltar el equipo que más suena,
la gente se va a ver obligada, y así lo vinieron haciendo. Bueno, hasta que llegó un punto que eso ocurrió casi un año antes de la inauguración. ¿Y de qué año estamos hablando? Del año 61. El Boch incluso se inauguró en marzo del 61. Pero esto ya ocurría en el 60, por ejemplo, ¿sabes? Hasta que, bueno, vamos a inaugurarlo, el club. Bueno, nosotros creímos que el pueblo nos iba a ayudar. Y así fue, el pueblo nos ayudó enormemente. Cuando llegó el día de la inauguración, que fue un éxito brutal, la gente, ese día habíamos hecho un campeonato para inaugurar el club, habíamos puesto 53 tríos, venía la gente de Corral de Bustos, Gode, Quemberagú, de varios pueblitos a Carrador venía a jugar y tuvimos un éxito brutal. Yo te decía que teníamos una deuda con Alfio Russo, y esperanzado en hacer la inauguración del Boching, que, en fin, organizábamos un almuerzo, organizábamos una rifa, la gente le colocábamos una escarapela para entrar en la institución, y en fin, pero no fue tan bien, tuvimos tanto apoyo, que con esa sola fiesta pagamos el terreno de Alfio Russo. A partir de ese momento, después las luchas vinieron, pero luchas, es decir, así, tontas, como podemos decir, pero el club siguió siempre más o menos adelante, en fin, caminando, dificultades hubo, pero después, cuando llegamos los primeros momentos, ya nos aspiramos a tener las canchas de bocha cerradas, entonces ya empezamos a consultar y también teníamos apoyo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer un salón, pensamos por un tinclado de 35 metros en donde podríamos hacer las dos canchas de boche e inclusive hacer festivales, cosas que lo pudiéramos hacer. Y Mario, ¿es el galpón que hoy tiene el Parque Boching Club? Que hoy está cerrado. Lo habíamos más o menos inaugurado, al poco tiempo tuvimos tan mala suerte, vino un tornado, no sé si a vos te habrán dicho algo de eso, que nos llevó completamente todo el tinclado que habíamos hecho, inclusive lo habíamos forrado, debido a la pobreza, con caña y barro. Tal vez haya sido el motivo del embolse del viento para que se lo llevara más fácil. Bueno, la amargura fue tan grande que todos creíamos, bueno, esto no lo levantamos más, no lo levantamos. Bueno, sin embargo, se ofrecieron varios muchachos, nosotros se lo arreglamos, le vamos a cobrar poco, así como el Cuqui Cacciarelli y Gamusano, el hermano de Pierino, que no sé cómo se llama, ¿no? Ellos se ofrecieron para enderezar todas las correas, las columnas, todo eso. Y así empezamos, transamos con ellos lo que nos cobraron. Y las chapas hicimos una rifa importante, compramos todas las chapas nuevas, las viejas las vendimos y luchamos nuevamente para... Tal es así que los sábados yo iba a parar una columna, después otro sábado con alguno que me ayudaba, parábamos otra columna, y hasta que la gente que empezó a ver que las columnas estaban paradas y, bueno, decir, lo van a levantar otra vez. Una lucha muy importante libró en el Boching Club, fue una persona que ya no existe más, el Tato Rizzosi, no recuerdo cómo era el nombre de él, pero debido a él fue posible que la planta se creara, no había las hormigas, había que combatirlas. Y ese fue un éxito del Tato Rizzosi, que me decía, todos los días tenía que pasarle, porque si no las hormigas se tragaban las plantas, y allá, sin embargo, tenía sus variaciones, pero para el club en ese sentido
tenemos que recordarlo con un gran colaborador. Bueno, fue existiendo, después llegó, ya aspirábamos un poquito más, habíamos hecho una calle con luz, cuando salieron las lámparas de vapor de mercurio, nosotros podíamos, y tal lo habíamos hecho muy lindo, habían quedado dos calles bien iluminadas, nosotros pensábamos que íbamos a tener éxito en, por ejemplo, jugar campeonatos de noche, así. Lo hicimos, lo intentamos, pero no tuvimos éxito, casi como un fracaso, muy poco, muy poquito, y fue transcurriendo el tiempo, se deterioró la instalación, pero como no habíamos tenido éxito, no luchamos por reponer, por hacer, dejamos y fue desapareciendo. Pero, Mario, sí. Antes de la inauguración, vamos a volver un poquito, sobre las calles de tierra del pueblo, ¿se hacían campeonatos barriales de bocha? Contame un poquito. Sí, se hacían en el barrio Prúcole, en el barrio Nucio, se hacían, en todos los barrios se hacían, a lo mejor cada temporada, así, pero se hacían continuamente y acudían muchos de los del barrio al otro barrio, pero eran todos compañeros del mismo pueblo, pero se hacían acá en el barrio. En el barrio del boliche de Ripa, que muchos recordarán, se hacía, en el barrio Prúcoli se hacían, en el barrio La Madalena también se hacían, frente al boliche de los Lisi, en el barrio Nucio también se hacían. Y eso aportó a que nos decidiéramos hacer el club, ¿no? ¿Te acordás de algún trío ganador? Sí, yo me acuerdo de un trío que lo componían Pierino Gambusalo, Ercilio Capela, Roberto Brun, jugaba muy, muy bien. Había muchos tríos, pero Mario Mori participaba de muchos tríos y mucha gente, que en esa época había mucha gente que jugaba bien a la bocha. Inclusive teníamos acá el Pelado Gareto, Mario Moine y Polenta, un carpintero, que participaban en campeonatos de venado tuerto y siempre traían buenos recuerdos para señalar, eran personas que jugaban muy bien a la bocha. En una oportunidad, yo te voy a contar para que te rías, y estábamos jugando a las bochas Mondino, Boleta y Mario Lazzarini de bochador, así que imagínate cómo serían los otros, que yo iba de bochador. Pero a tal punto que en una oportunidad Mondino me dice, tirale Mario a la bocha. Mira, le tiro, pero con tanta mala suerte que una bocha ladeada 40 centímetros de la, y le pegué a la nuestra. Y entonces Mondino me dice, agarra la cabeza, me dice, pero ¿a cuál le tiraste? Y ¿a cuál le voy a tirar? Todavía le dijo, viejo, no sé qué le dijeron, a esa. Pero dice, si esa era la nuestra, me dice, ¿cómo no me avisaba? Era para no tenerle, para no decirle que le había pegado a la mía. Y se enojó, dice. Después el club ya pasó a ser otro presidente, transaron, como cursó una buena labor Berto Brun, se ocupó bastante, después participó Marcelo Falapa luchó mucho por el club, hizo obras buenas, que luchó mucho Marcelo Falapa para, y consiguió bastante, hasta que llegó un punto que se cansó y después vinieron buenos. Pero en este momento el club anda bien, dentro de un club pequeño, ¿no es cierto? No tiene, pero hoy tiene un capitalcito ahí que si hubiera que hacerlo hoy, debido a las dificultades que reinan en el país, casi sería imposible, no sé si me equivoco, ¿no? Hermanos Capela, Norberto y Ercilio Capela, estaban los hermanos Lisi, Dionisio y Isidro, fallecido hace poquito, estaban los hermanos Ceresoli, estaba Edmundo Cavallán, estaba Alfio Russo, estaba Vitorino Motura, estaba Mario Lazzarini incluido con ellos, y estaba
Claro, eran 16, Fausto Zorrilla estaba...